Raiden, sir? Where is she? I'll tell her you've arrived. Exactly what kind of... You'll see. Muy buenas a todos, estamos otra vez aquí en Metal Gear Rising Revenge. Y este, pues seguramente será quizás el segundo vídeo, bueno, el penúltimo vídeo. Ya, de el juego. Oh, mierda, ha visto. Voy a hacerlo en plan sigiloso, pero Oh, mira, se tiene un brazo. Vale, más seguro. ¡Oh, no! Perfecto. Este por ahí. ¿Se ha pillado?
Así. Ah, sí. Oh, tiene musiquita guapa. Y así es como se carga a todo el mundo. Cómo no, tiene que explotar si no mola. Esto es a los Power Rangers. Go, go, Power Rangers. You see that? Their exit codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for this base. Why would they have their cyborg set to the same illegal exit code as Desperado? It's evidence against them. No, it's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with the Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the Desperado-Marshall connection... Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain-jacked, if they needed them to keep up appearances. They'd never publicize what airport the president was flying into, not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush, at least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the U.S. military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone, and I blew the winds of destruction away. I'll be fine. Vale. Y lo de alejar los vientos ha quedado súper mono. No hay más bichitos por aquí. Bueno, bichitos en canal no, digo, en plan. Objetos ocultos. Es que creo que me suena que aquí había algo. Y... bueno, peces de estos para habilidades. No sé si había por aquí. Creo que hay por ahí donde llego. Así que... da igual, vamos para adelante. He saltado como en el aire, play. ¿Por qué sí? Vallas. Ya lo quedo yo con las vallas. There is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. ¿Cómo que no hay tiempo para jugar? Siempre hay tiempo para jugar. Siempre hay tiempo para jugar un poquito al escondite. Oh, mira, un cubo. Bueno, un cubo, un vilón. Vale, se me va a ver. ¡No! No sé qué está haciendo. Uno menos. Falta el de ahí arriba, que está ciego, perdido. Está ciego y sordo. Porque he explotado dos cosas y él dice, no se da nada. Dicen eso porque lo he hecho en plan sigiloso. Pues... no, que bien. Uy, ¿cómo salto?
Vale, ahí. Y otro más. Esta parte parece que va a ir un poquito más exigible. ¡Oh! Pues ya se acaba el giro. Oh, de siempre. Un poquito de... ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué hace? Los martillacos estos. ¡Oh! ¡La pone! ¡Ay, que no le pego! Vale, pues al final he cogido las dos. No sé cómo llamarlo. ¿Células de energía o mierda de eso? ¡Ah! No puedo el contrataque. ¿Se ha vuelto invisible? No sé si uno se ha muerto o se ha hecho invisible. Porque ha desaparecido en mi cara. En plan, ha hecho... Vale, uno se ha muerto por la cara. Se ha hecho literalmente invisible delante mío. Digo, a ver si tiene camuflaje óptico o alguna mierda de esa. No. Se ha hecho chocapí. Pero es que ha sido literal, ¿eh? Es una cosa. Vale, por ahí se llega. Ole. Y es... Venga, dinero. En el fondo. Que me gusta más que mejore la vida. Y esas cosas. Vale, allí hay un tío. No, un botón, creo, ¿no? Sí, debe ser un botón, porque. Ah, no, es un brazo de esto. Vale, guay. Pongo. Otra cámara. Y la otra. Vale, la otra me cuesta un poquito. Joder, no sé lo del Mario. ¡Ay, que no llega! Venga, un saltito. Y por ahí animal, ¿no? Cosas. Es que por un sitio de esto. Ahí está lo que yo estaba buscando. La cajita esa. Esta. Es que me acordaba. ¡Ole! 200 de vida. Ya estoy a tope de la vida. Y ahora, mira, hay un bicho, un enemiguito. Ahí está. Vale. Están detrás del coche, entonces teóricamente, si rompo esto, no me ven. Vale. ¿Me? Pues nada. Están aquí todos ciegos, sordos. Esto es mierda, tío, porque me he puesto delante de... Y si hubiera girado la cabeza, me hubiera visto, pero no, no ha girado la cabeza, ha ido para adelante. Vale, el más difícil aquí. Ah, espera un poquito. Coño. Ah, no, que el radar. Que se ha puesto ahí un poco raro. ¿Mira, ves? Otro ciego. Como le gusta que le lleve los bracitos al doctor. Vale. Vamos. Hay algo más por aquí. No parece haber enemigos. Pero yo voy a irme por aquí. ¡Ah!
¡Ah! Un hombre de caja, ¿de esto? Mira, aquí había otro hombre de caja. Me ha faltado uno en todo el juego. Para desbloquearlos todos. Y no me acuerdo dónde está. ¿Esto ya es el jefe final? Pues es que esto sea el jefe final. Spend
money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. Of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. No entiendo por qué chilla una máquina. Una máquina viva. ¿Qué no tiene sentido? Y no es viva, es mecánica, metálica y esa mierda. Ah, quiero ver si se puede bloquear o no. Es que no me acuerdo. Creo que no se puede. Yo quiero bloquear. Ah. Ah, creo que no se puede. ¡No! Vale, igual deja de lo que hay en posición. Y a tomar por culo. No, no me gusta jugar a escondidas. Y no está escondido, estoy delante tuya. Eso es, no lo sabes. ¿Y cómo no vas a salir? Está. Ah, pero no se la haga. La mecánica especial. También va como un tío medio robot se carga un robot super gigante. La magia del cine. Ah, me va quitando vida. Entonces paso, no lo veo. Pero como un corte de que me gusta. Epic Music. Me encanta, la música está guapísima. Es que si le pego un corte queda bonito. Puedo pegar muchos cortes, pero entonces queda un poco feo. A mí me gusta que quede bonito. Que más mono. De los suyos es esquivar a tope. Ah, mira, tengo colega. Ah, esto es para que me refiere. Uy, ojo, no llego. Ah, no he llegado tampoco. Ah, yo quiero. No llego. Me cago en la leche. ¡Ay, que me revienta! No, no he podido. Que se es para recargar, pero. No me han dejado. Ahí, traspasando. ¿Has visto? Como se traspasa, hay que hacer esto y esquiva todo. No es un bug, es que... ¿Cómo se ve, bug? Bueno, como se ve, sí. Pero realmente es que no es bug, es que eso... ¡Ah, que no me sale!
mal. No, mierda. Creo que está ahí un poquito más límite. Porque si no... ¡Oh! Bien, coge una. Aunque me da igual, realmente. Porque ya he perdido lo que me interesaba. Todas esas casulitas. ¡Ah! Es que hace eso, en vez de hacer esto. Que es lo que a mí. ¡Bien! ¡Cogió! No está mal. Claro, está. Quiero romper la otra pata. Creo que sale mejor correr, mejor culo. Que está ahí esperando. ¡No! 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 ¿Que aparece delante mía? ¿Dónde va? Aquí va la pata. Ahí está la pata. Eso significa que ya mismo vamos a acabar. A ver. Mira, mira qué guapo está. Ahora vamos a cortarle con su propia arma. Leyes de la física normal que tenga tanta fuerza. Es un super robot. No, es un robot ninja. Un cyborg ninja, esto lo tiene todo. Ahí peleando ahí con su espada ahí a tope. ¡Qué nombre! Que yo soy más fuerte que tú. Que puedo cortar horizontal. Estamos sobrando. Machin Mobile. ¿Se ha petado? ¿Qué se ha petado? Let's go. The hell are you thinking? Cushy Ivy League school.
Uy. ¡Ojo! ¡No! ¡Dios! ¡Qué cabeza más dura tiene! Un montón, ¿eh? ¡Oh! Es una onda expansiva ahí a tope de Saiyajin. ¡Ojo! Si es que no vea, hasta me mete pata que no vea. ¡Dios! ¡Dios! ¡Tiene el poder de los negros! Porque se transforma en negro. Ni capagua. ¡Mi espada! ¡Uru! ¡Oh! ¡Vaya!
what you believe in sometime, Jack. Not for a company or a nation or for anyone else. Maybe I was wrong about you. Am I finally getting through? I'll rid this world of pointless wars, Jack. Eat the polo. I was wrong. You're not greedy. You're batshit insane! ¿Cómo se puede tan feliz tan rápido? Estoy reventísimo. ¡Wow! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Se ve mejor juego que hacen el video, tío. Hola. Es raro. Pues te sigo pegando puñetazo. ¡Y que no le quito nada de porcentaje! Pues algo tocho. ¡Y no le quito nada! Ahí, que ahora quito más fuerte, porque es muy más fuerte. Yo no le quito nada. Le he quitado en total 4%, creo. O 6 o algo así. Crazy. Uy, explotó todo con un puñetazo. Pues es que es dura la armadura. Right.
música épica. Mousa barra. Aquí empieza la batalla final. No, qué pasa. ¡Ah! No. No, otra vez, bola de béisbol, no. Ah, es bola de béisbol. Bueno, ¿un si tiene vida? Tiene una llave del Perfect Catch. Esta musiquita mola un huevo. ¡Ah! ¡Ah! Me ha pegado el cráter. Y que me tira piezas de la máquina que he matado. Bueno, que él mismo ha roto. ¡No! ¡No! Que no. Que el Yoshi se ha movido raro y no me ha dejado cuadrar. Vale.
cara. ¡Hija! ¡Hija, chavo! ¿Se despeina un poquito? Vale, ahora vamos a coger las mierdas estas que han caído. ¡Eso! ¡Nada! Ahora sí quito vida, ¿eh? Cuela con el taconcillo. No, eso no, eso no. Ah. Vale. Vale, esto. Joder. Que si no se cura. Ahí, sacándole hostia. Venga, que esto ya está medio hecho. Ahora me tira otra vez toda la mierda esta. ¡No! Vale. Me he equivocado en hacerlo porque el de esto se ha dado un poquito. ¡Yeah! ¡A los escombros! ¡Oh, me han dado PC! Punto de... de cosa. La musiquita está guapísima. ¡No! ¡Ya ha pegado! ¡Ya! ¡Toma! ¡Al costado! Ya voy de cultureta. Por el poder de la del culturismo. Vete para acá. Yo quiero una espada. Hola. ¡Oh, mierda! Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya está medio acabado. Venga. Vale, esta es... porque tiene que hacer una animación especial porque la ha quedado 0,1% y le pegaba y le daba igual. Venga, ya estás cansadito. Mira, por lo menos se divierte. ¡Uah! Eso nada, no me va a dejar. ¡Que no! ¡Vale! ¡Por ahí, sangra! ¡Que no! ¡Te tienes que morir ya, coño!
al corazón. Y aquí se acaba el juego. Ahora solo falta los créditos. Y no sé si hay una escena post-crédito. Y no han dado el logro de haber completado el capítulo. La katana Muramasa, que creo que es una de las más potentes del juego. Una peluca infinita A. No me acuerdo si era para objeto o para lo de abajo del el modo katana. Que también hay otra para lo contrario. Y ahora lo dejamos con los créditos. These kids will get a decent education. Well,
I'm not about to return them to the streets or to broken homes. At least we can give them a chance. Yes. Oh. Oops. Imperfect solution for an imperfect world. Well, another benefit. A peaceful application for all my research. Since when do you care? Well, recent events have been food for thought, shall we say? No kid. Speaking of recent events, how's our new recruit working out? Ah, yes, quite well. Quite well. Oi, Sunny! Where you have this kid? Hang on. Just give me 1 second. Yeah, okay. You make me head spin, you know? The same age as me, but all these spaceship. Genius, girl. Mm-hmm. And you're hot for days. Huh? Where did that come from? Oh. Alert. Alert. Release and end. It's about a crazy world, nah? Me see that ninja. Me never think I've been this kind of life. Yeah. Huh? He rescued me too, you know. Saved my life. I owe him everything. To some people, he'll always be Jack the Ripper. I know all about his past. He had it rough. And he hurt a lot of people. But that's not the Raiden I know. The Raiden I know is a hero. Y ya está. Y eso es todo, eso es todo, amigos. Si no sabéis lo que he imitado, tenéis un problema. Que no te habéis tenido infancia. Tenéis un problema. Ahora los créditos veis lo que duran. Pues dura bastante. Pero creo que no tiene escena secundaria. No, me suena eso la última escena. Por eso digo que no me suena. Así que nosotros lo grabamos. Pero si vosotros queréis pasarlo hasta el final para ver si hay algo, no os culpamos. Y podéis quedaros y escuchar nuestros elocuentes y grandes comentarios. Ahora comentamos la basura. nos quedamos callados. O escuchamos la musiquita y ya está. Que mola. Es que la música está guapa. Está guapa la banda sonora del juego. Me cago en la leche. Pero seguramente si están los vídeos para poder producirlo por separado, solamente lo subiremos. Ya sin audio para que el que lo quiera ver bien, bien. Sí. Los tiene. Y supongo que están los créditos. Y están los créditos, pues ya lo escuchan de puta madre. Sí, aparte, si pones eso, esta música en YouTube sale 50.000 siguientes. Sí. Pero mola para que lo vean en nuestro canal. No, pero yo sí que escucha la música. Sí, pero es que si lo podemos poner en los créditos de otro vídeo para que lo vean desde nuestro canal la música, mejor. ¿Qué? Nada, solo me río. Coño, yo habrá que barrer para casa, ¿no? Bueno. Sí, que lo pueden buscar, pero... Sí, sí. Hay que barrer para casa, coño. Esa espada que sale en el fondo está rota. No vale. ¿Sabes que no han roto el senador? Pues por eso está sola ahí, para que la contemple. Y yo, está de roto espada. Pero tú tienes la del San que es más fuerte, más y, rota. Y visualmente me gusta mucho más. Sí, es que la otra... es que esta es más de ninja. Pues veo alguna manera. Otra es más de samurai. La otra más gracia, tiene un gatillo. La espada gatillo. La espada no tiene gatillo, tiene. Era funda ya, funda. Pero más gracia. Y con Raiden no tiene gatillo. No mola. Me gusta más la original. Si. Si cuando encontramos a San en el DLC. Tiene el ataque del gatillo.
pagar dinero. Uf, malo. Si compré el juego en Steam, en PC en general, viene los DLC gratis. PC siempre molar más. Sí, está mejor hecho. Y ahí es cuando el juego se ve aún mejor que la escena de vídeo. Sí. Y que es raro. Pues debería ser al revés. Pero como cogieron el vídeo de la Play y de la Xbox y del tirón lo portaron. Y claro, el juego se ve con mayor resolución y mejor de esto, ¿no? Entonces. A ver luego le queda los créditos. Se mueve la espada, sí, se mueve la espada. Claro, se mueve. Espada tarda a la espada. Los créditos tardan un huevo, como siempre. Kojima. Supervisando nada. Han puesto el dinero y ya está, básicamente. Le he puesto el nombre para que no digan nada, no, que no es de Kojima, para que no lo digan eso. A ver, Kojima hizo este juego solo para partir melones. Eso es la verdad, todo el mundo lo sabe. Porque está guapo. Sandía. Bueno, sandía. Yo digo melones, pero es sandía. Es que. Y pues hay una zona secreta, entre comillas, que hay melones para partir. Te puedes pasar sandía, el día. Sandía. Sandía, voy a decir melones aunque piense sandía, da igual. Sandía. Da igual, es que sandía en inglés es watermelon. ¿No está mal hecho? Pues digo melón. Porque pienso en la sandía en inglés. Es sandía toda la vida. Los gays no sabían lo que era una sandía. Hasta que no lo copiaron. Digo yo. Pues si fuera, ¿no? Ay. No sé, pero es que sandía. Aparte en Japón, para pegarle un guarrazo. No sé por qué se divierte en pegarle un guarrazo como en sandía del suelo abierta, ¿sí? Aparte de eso, no se sandía en ningún otro lado. Aparte que en España. Es verdad, es como una forma japonesa. Sí, no sé. Ponen a jugar en la playa en verano, bueno, la playa cuando no sea en verano, y juegan las sandías con los ojos cerrados y hacen pum y le meten un guarrazo. Y pequeña suelo de las sandías en el suelo y se la comen del suelo. ¿Verdad? No digo yo que no, solo es que es verdad y es muy random, por decirlo así. Es como el juego de la piñata, pero ensuciándose la comida. Toda la vida se ha cogido en los pueblos, y el otro campeón se tira una cabra contra el suelo. Eso se hace así en los pueblos. Pero con la red está rara, con la tela. Y sin tela. ¿Entonces se mataba? ¿Para qué te crees que sirve después la cabra? Tienes que hacer con la tela, para que no se mate. ¿Para qué te crees que después sirve la cabra? Pero se mata del tiro a la cabra. Coño, pero tampoco se juega con la cabra. Es una corrida de toros. Después de que se torea el toro, el toro va a la hamburguesa. ¿Verdad? Yo digo yo que no. Juega con la comida. Oh, ramen, llama uno ramen. Ya está, otra vez. Mira, ahí está el nombre de las canciones. Por si ya quieres escuchar, pone remix y pone Platinum Remix. Y así, a ver si son los nombres de las canciones. Y abajo. No, pues anda que tiene. Que anda escrito que, y eso. Anda que tiene la pecho de canciones. Tiene un huevo. Es el único de los pocos juegos que tiene canciones de voz, de estos lados, de. Vocales de estas. Pero normalmente son bandas sonoras y son bien, en general, claro. Y mola mucho el juego. Tiene poco que ver lo que es un Metal Gear de verdad. Pero mola mucho el juego, está todo guapo. No, porque siempre que pasa el crédito, la última palabra del crédito hasta la última y sale otra al final, lo ves como este mismo. Siempre digo, ¡ay, qué bacán! Pero no, son unos cabrones, me quitan las ilusiones. ¡Ay! No, ¡uy! Bueno, esta vez sí. Se supone que acaba porque ya. Sí, con ya el año y esas cosas. ¡No! ¡No! Venga, pero falta esto y ya está. Este ya estaba solo, ya. ¡No! Venga. Me cago en la leche. Todavía falta. Aquí nosotros hablando de cabra y esa mierda. ¿Develope qué? ¿Qué lo hace? No, eso es. Es que. ¿Qué lo hace otro? Como el desarrollo. ¿El desarrollo de cine? Sí, pero es una. Es que no sé. ¡Oh, se ha acabado! Sale. No, sale. Son una escena final, es verdad, sale una escena final. Research and staffing service certainly help. I hear World Marshal's looking for a buyer.
Well, you cost them a lot of money, huh? Not to mention killing their funding. Literally. Now, the breathtaking program is finished, but the larger company is not, I'm afraid. Someone will buy them. PMCs are in demand once again. Yeah. Fighting for reasons they don't understand. Causes they don't believe in. Beg pardon? No. Nothing. So, your mind is made? You will not come back? Sorry, Boris. I understand. But then, what will you do? No es que le aparece por la cara, es que es invisible. Yo lo digo porque la gente lo estará pensando. Ahí va con camuflaje óptico. Y eso le gusta mucho a las cosas de Metal Gear. Bueno, supongo que aquí ya sí que lo cortamos, ¿no? Ahora aquí viene la creación del juego. Ahora era así, de verdad. ¿Vale? Hombre. ¿Vale? Mira. Señor, 1%. Mira. Qué asco. Samurai, bien. Mira. La de aprobada, Jack el Destripador. Ya está, ¿no? Vale, eso es el ranking de antes lo he pasado rápido. Sí, ahora sí, ahora ya sí acabó. Ahora ya sí, ya que nos despedimos, supongo. Sí, sí, ahora sí. Pues venga. Esto lo voy a poner aquí. Y así lo veis vosotros. Es que quiero escuchar. Es que iba a darle a. ¡No! Vale. Es que lo que quería meterme en el menú para que la voz de fondo fuera tan alta, pero he dado todos los botones y no me ha salido. Bueno, da igual, ya habéis visto nuestro disco duro. Y esas mierdas. ¡Hola! Pues después de este video tan largo, nos despedimos y con ello nos despedimos también en este juego que ha acabado. Así que nos vemos en el siguiente. Ya no vídeo, sino en el siguiente juego. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!